Odd & New Essence de Parfum Classique, Le Mal, by Jean-Paul Gaultier. Hola, ¿cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Narciso, bueno, ya me conocen la mayoría. Así que bueno, si sos nuevo en el canal, mi nombre es Narciso Salazar. Y bueno, justamente hoy vengo a hablar del último perfume que me compré hace nada, hace un par de días atrás. Y la verdad que, nada, súper contento de cuando lo encontré en la perfumería, que fui a ver qué onda, a ver qué había de nuevo. Y encuentro este gran perfume y no lo podía creer. En ese momento dije, no, este perfume tiene que ser para mí. Bueno, como pudieron ver en la presentación también, justamente ya saben de qué perfume voy a hablar. Y que es el nuevo perfume de Jean Paul Gaultier, Le Male Essence, Essence de Parfum. La verdad que esta es la presentación, esta es la latita en la que viene el perfume, es preciosa. La verdad que, bueno, como todas las latitas de Jean Paul Gaultier, la verdad que nos tiene acostumbrados a una muy linda presentación. Así que esta es la presentación de Jean Paul Gaultier Essence de Parfum. Vamos a abrirlo. Está complicado. Bueno, le presento al gran perfume de el nuevo de Jean Paul Gaultier Essence de Parfum. La verdad que el frasco es increíblemente lindo. Realmente, nada, es una de las cosas que más te llama la atención. Es el frasco, las terminaciones que tiene el frasco. La verdad que es muy, muy lindo. Obviamente siempre hace alusión al mismo cuerpito de marinero, justamente, que hace también en referencia en el perfume en clásico, del Le Male clásico. Y bueno, y como todos los otros flankers de Le Male. Es la botella más linda de todas las ediciones de Jean Paul Gaultier. La verdad que es impecablemente hermosa. Bueno, voy a hablar un poquito de este perfume. La verdad que estoy muy contento con la compra que hice y con la inversión que realicé. Pero bueno, nada, vamos a hablar un poquito de qué se trata también este perfume, para que vos sepas, y justamente para que te lo puedas probar y para que lo puedas tener también. Bueno, las notas de salida son cardamomo, bergamota, abrotano y pimienta. Las notas de corazón son lavanda, cuero, canela y salvia. Y las notas de fondo son caña agria, amberwood, cumarina, vainilla y almizcle. Las notas que más se sienten son las notas de cuero, las notas de cardamomo, y después sigue un poco más la lavanda. Voy a echar un poquito. La verdad es que es increíblemente rico. Realmente es muy, muy rico. Es un aroma muy seductor. Realmente estoy muy contento. Estoy muy contento y a la vez quizás un poquito defraudado con este perfume. Porque la verdad que es un eau de parfum intense. Y la verdad que cuando lo olí por primera vez me encantó. Después cuando me lo coloqué dije, me hace acordar algún perfume en particular. O sea, como que hay un perfume muy en específico al cual se le parece, y que en ese momento no me había dado cuenta. Pero nada, después cuando llego a casa, qué sé yo, con el perfume, realmente es idéntico al Carolina Herrera Privé. Es muy, muy, muy parecido. Realmente me encantó el perfume, porque realmente el Carolina Herrera también me encanta, pero como que me defraudó un poquito, como que esperaba mucho más de Jean Paul Gaultier. La verdad que venía hoy, uno de mis perfumes preferidos es el Le Male Classic. Y como que esperaba algo y iba con las expectativas súper altas. Y como que esperaba algo que superara a ese perfume. Realmente no lo supera. Ni siquiera es un perfume tirando a la gama del Le Male, o sea, más o menos con las notas parecidas. No, o sea, y realmente lo encontré muy idéntico al Carolina Herrera Privé. De todos modos, reconozco que es un perfume exquisito, exquisito. Realmente es muy rico, es muy seductor, es muy masculino.
Pero bueno, tiene eso de como que no me sorprendió. O sea, realmente quería que Jean Paul de alguna manera me sorprendiera con este perfume. Y como que de principio, cuando quizás la emoción que tuve en el momento de encontrarlo, que dije, sí, lo quiero. Y como que no me dejó pensar un poquito más allá. Y nada, y después esa emoción como que se me bajó un poco más cuando lo huelo y lo siento bien y voy viendo un poco la performance del perfume. Dije, es muy, muy parecido a Carolina Herrera Privé. Pero bueno, no deja de ser un perfume realmente exquisito. Y bueno, en cuanto al tema de la duración, y la verdad que para hacer un Eau de Parfum Intense, me defraudó un poco porque realmente esperaba mucho más. Al ser un Eau de Parfum, es como que siempre espero mucho más y que me dure muchísimo más. La duración, y a mí me dura unas 6 horitas bien, y después es como que el perfume se va liberando un montón y ya después de la sexta hora lo sentís muy a ras de piel. En cuanto a la proyección del perfume, durante las 2 primeras horas proyecta increíble, increíble. Después también baja un montón y como muy de golpe, y como que decís, la puta, o sea, nada, esperaba, realmente quería que fuese un perfume de la misma gama del Le Male clásico, que realmente es un perfume que a mí me dura una eternidad, realmente me dura muchísimo tiempo, es uno de los perfumes que más me duran. Y nada, y esperaba con este que sea lo mismo o más, y realmente fue mucho, con niveles mucho más bajos. De todos modos, realmente es exquisito, exquisito este perfume. Es muy rico, es muy quizás nocturno, más diseñado para el invierno. Realmente es muy, muy rico. Si yo tuviera que ponerle una nota a este perfume en cuanto a la fragancia, y le pondría un 7 de 10, porque realmente es parecido a Carolina Herrera Privé. Tiene como una mezcla entre Carolina Herrera Privé y el Dior Fahrenheit, el Parfum. Tiene como esa mezcla entre esas dos fragancias. Muy similares. Por momentos me hace acordar a Carolina Herrera Privé y por momentos me hace acordar al Dior Fahrenheit Parfum. Reconozco que son fragancias que a mí realmente me encantan, tanto el Carolina Herrera como el Dior, el Fahrenheit, me encantan, y como que en esto se hace uno solo. Así que realmente no me desagrada, es muy, muy rico y a mí realmente me encantó este perfume. Pero bueno, o sea, si la nota es un 7 porque es, no salió con nada sorprendente y con nada que realmente me tapara la boca en algún sentido y diga, wow, este perfume nunca lo había olido en mi vida, y como que no sacó nada original. O sea que es un poco más de lo mismo. En cuanto, si yo tuviera que ponerle la nota en cuanto a la proyección del perfume, y le colocaría un 6 también, un 6, porque durante las 2 primeras horas proyecta muy bien y después se calma muchísimo. Y como que nada, me quedo corto. Sobre todo siempre hablando, como que estoy hablando de una fragancia de Jean Paul Gaultier. O sea que ya teniendo el Classic y que tiene una estela de fragancia monstruosa, y como que este se quedó ahí. Se quedó como el hijo del clásico. Así que realmente le pondría un 6 porque realmente sí hubiese querido que la estela de fragancia sea mucho más poderosa. Y no lo fue. Realmente no lo es. Por ahí si te lo pones un poco más en ropa, por ahí te va a durar un poquito más y va a proyectar un poquito más. Pero tranqui. O sea, como muy, así como deja una estela muy suave. Perfume ideal. Ideal para citas. Ideal para citas. Realmente es muy seductor, muy romántico, muy masculino. Y como te decía, como la proyección no es tan avasalladora, está bueno para poderse hablar así cerquita y, no sé, charlar un poquito más íntimo, porque no es un perfume que es demasiado invasivo. Realmente, en cuanto a si yo tuviera que cerrar una nota con este perfume, y 7. Realmente
sí esperaba mucho más de Jean Paul Gaultier. Sí, realmente hubiese querido algo totalmente original, algo como, como Jean Paul nos tiene acostumbrados, y no fue. O sea, realmente como que más de lo mismo. Eso, lamentablemente, fue más de lo mismo. Pero realmente sí lo recomiendo, realmente lo recomiendo. Si no tenés ni el Carolina Herrera Privé, ni el Dior Fahrenheit Parfum, te lo recomiendo para que te lo puedas comprar, porque realmente es exquisito, es muy, muy rico. Y en cuanto al precio, realmente es un precio bastante razonable para una, para la versión de 125 mililitros, $112. Eso es lo que me salió el perfume a mí acá en Argentina. La verdad que no es un perfume demasiado caro, está como dentro de los, perfumes, dentro de los precios estándares del mercado acá en Argentina. Así que realmente, por una versión de 125 mililitros, realmente no dolió tanto. Y sí, realmente valió la pena habérmelo comprado. Pero bueno, insisto, esperaba mucho más. Esperaba mucho más de este perfume, porque es un Eau de Parfum Intense. O sea, que es un poquito más de que un Eau de Parfum. O sea que me quedé bastante flojo y me quedé un toque desilusionado, porque realmente sí, quería y pretendía mucho, mucho, mucho más de Jean Paul Gaultier. Así que bueno, y si lo tuviera que poner una nota con respecto al precio, y 8. No es un perfume excesivamente caro, es un perfume bastante estándar en cuanto al precio. Así que nada, es algo normal, o sea, bien. Así que bueno, gente, ese fue mi review de esta semana. Gracias nuevamente por verme. Gracias por todos los likes, gracias por los comentarios, gracias por las suscripciones. Realmente agradezco muchísimo. Así que les deseo una muy buena semana. Cuídense un montón y nos vemos para el próximo video. ¡Chau!